Bueno, ya saben que pues, por Veracruz entró todo mundo, se fueron también y siguen llegando. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a tener un plato de un país que a nosotros los mexicanos nos fascina y que es Turquía. Está aquí con nosotros el chef, a ver si me sale el nombre. Gürsel Küçük. Mejor él. Otra vez, chef. Sí. Gürsel Küçük. Küçük. Bienvenido. Muchas Gürsel. Gracias. ¿Qué nos vas a preparar? Berenjena. Berenjenas con carne. Sí, carne. Okay. Carne y arroz turco, nombre. Español. Españoles, berenjenas rellenas de... Sí, berenjenas rellenas. Eso es. Sí. Pues empezamos, te ayudo. Sí. ¿Sí? ¿Qué, sí. ¿Qué va primero? Primero, cebolla. Y yo pico esto. Sí. ¿Sí? El pimiento. Turquía es un país con una gastronomía muy, muy rica, ¿no? Igual que la nuestra, es una cocina muy variada, muy sana. ¿De qué tamaño? ¿Así? ¿Más sí, chico? Más chico mejor. ¿Así? Sí. Chef, cebolla, dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo. ¿Aquí? Sí, sí, adentro. Ok. Ahorita les vamos a mostrar un yogur que prepara Gürsel. Sí. Maravilloso, maravilloso. Con ese yogur uno puede preparar una bebida que se llama Ayran. Sí, aquí nosotros es, tomar Ayran. Ayran. Y, sí. Y es muy, muy saludable para el estómago. Sí, estómago clima mucho calor, entonces nosotros tomar más fresco, más tranquilo. Y en la sí. Noche, y en la noche para dormir tranquilo. Sí, también, ¿eh? Dormir tranquilo, sí. Noche también. Sí. Aquí en el instituto está el teléfono y pueden contactar a Gürsel si quieren un día hacer una comida turca en su casa también, ¿no, Gürsel? Sí, sí. Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Ya está el ajo? Sí, espera. Entonces, berenjena, quitar cascada. Ok. Sí. Esto es necesario. Solo. Esta. Y le quitas sí. Con esto. Está bien. Entonces no todo. Ajá. Porque después freer. ¿Se fríe? Sí, fríe, entonces todo abre, entonces mitad cáscara. Una tira de piel, sí. una sin piel. Eso sí, es. Uno. ¿Sí? La berenjena es un vegetal muy, muy utilizado en la cocina turca. Estamos haciendo un plato maravilloso, apúntenlo bien porque se puede hacer aquí. Está ¿no? bien. ¿Sí? Ya está lista. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí. Va a desflemar las berenjenas. Berenjenas, necesario agua. Agua. Agua adentro, sal.
Una cuchara, sí. Es una forma diferente porque yo he mostrado aquí que es así con pura sal y él lo está haciendo con agua, pero todos los caminos llevan a Roma. Luego les vamos moviendo, ¿no? Sí, sí. Esta, 30 minutos. Ajá. Esperar. Entonces aquí esperar. Nosotros cebollan ajo. ¿Aquí? Sí, frito, sí. Ok. Ahorita, aceite. A ver. Aceite más caliente, entonces. Primera, cebolla. ¿Cómo huele? Sí. Turquía tiene mucho mar. Arriba, el mar muerto. Sí. Y abajo, el Mediterráneo. Sí. Eso es. Sí, está bien. Está bien, así. Sí. Ok. Muchas gracias. Un poquito. Perejil. Sí. Corta. Así. Sí, está bien. Por ejemplo, Turquía, muy antiguo, mucha cultura. Claro. Sí. Ahí en Turquía. Estuvo la primer sede del catolicismo, de la Santa Sofía. Sí, Hagia Sofía, sí. Hagia Sofía, eso es. Sí, Hagia Sofía. Hagia Sofía. Entonces, aquí checar. Después, colores un poquito. Rosado, otro sí, café, entonces después tomate, carne, después. Hay un mercado en Estambul que es el mercado egipcio. Entonces uno entra ahí y es una de olores de todas las especias, sí. Maravilloso. Muchísimo nosotros especias. Ajá, sí, una cocina muy, muy rica, muy especiada y ligera finalmente. Sí. Bueno, y ahora... Ahorita... La carne. Sí, colores poquito diferentes, cebollan. Entonces carne, agua terminando, sí, salir. ¿Agua? Tapado, sí. ¿Sal? No, adentro si hay carne, agua salir, entonces después tomate. Hay que salir moviendo. Sí. Ahorita. Espérame. Bueno, continuamos. ¿Qué sigue, Gurcel? Secar berenjena. Entonces, berenjena. Ya tenemos aquí el aceite, sí, ¿vean? Aceite. ¿Sí? Está caliente. Sí, caliente. Después, adentro. Y se tapa. Tapar, sí. Y luego entonces, se vuelta. Sí, ¿no? Vueltas, sí. Dos vueltas.
Él ya la sacó de la salmuera y la secó y ahora van acá. ¿Sí? Aquí está bien. Ahorita tomate. Y perejil. Perejil, sí. Aromas. Entonces. Eso es para que lo hagan allá en mi tierra, en Tierra Blanca, Veracruz. Sí, saludos a Tierra Blanca, Veracruz. ¿Sí? En especial a Beto Ávila. ¿Sí? Entonces se integra todo bien, ¿no? Así. Un poquito. Espera, ¿eh? ¿Y ahora? Ahorita, sal. ¿Sal? Sí. ¿Y? Pimienta. Páprica. ¿Páprica? Sí, páprica. ¿Con chile? Chile, páprica, sí. ¿Curry? Bueno, él dice, yo dije con chile, no, es páprica. Y él dice chile, páprica, porque la páprica es un chile, no picante. Ah, sí. Ahorita, adentro. Un cuchara. Páprica. Páprica. Pimienta negra. Pimienta negra. Sal. Un cuchara de tomate. Salsa de tomate. Salsa de tomate, sí. Es una salsa hecha por él, ¿no? Pero bueno. Ya alguna vez hicimos aquí la salsa, entonces es sin la piel, sin la semilla, y se cocina con aceite de oliva y se va cocinando ahí muy bajito el fuego hasta que le sale esa salsa. Está bien. Hace un momento. Sí, un momento, sí. ¿Sí? Esperar. ¿Y aquí le damos vuelta? Yo pienso un poquito de espera y okay. Vuelta. Y qué bueno que tenemos aquí a un chef turco. Tiene un poco de agua aún. Sí, tapado, entonces agua sí. Adentro. Pero ahí va. Sí. Más agua terminando de hacer. Y entonces tienen que quedar así doraditas, sí. Como esto, ¿no? Sí, 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 parecido, después uh-huh. Colores todos vuelta. Y eso ya está. Sí, está. No le falta nada. Sí, nada. Quiero probar. Aquí esta vez. ¿Puedo? Sí, probar, sí. Entonces apagar. ¿Ya? Sí, está bien. Bueno, ¿ahora qué sigue? Aquí ahorita, berenjena. Ajá.
¿Qué va a pasar con las berenjenas? Carne de rellena. Va a rellenar. Yo soy el traductor. Va a rellenar las berenjenas con carne. Sí. Para que vean que sí hablo turco. Sí, claro, muy bueno. ¿Se abren? Sí. Contenedor y cuchara. Sí. Se cocinó. Un poquito abajo. Entonces, un poquito aquí. Esta. Quitarle un poco. Sí, sí, quitarla. Sí. Entonces, carne adentro, más. Cocina turca con sabor jarocho. ¿Eh? Ojalá sí lo hagan en su casa. ¿Sí? Todos los ingredientes se encuentran aquí. Sí, todo, personas acercadas, no. Claro. Sí. Bien. Ahora, la carne. Sí. Carnes. Bueno, adentro hacer. Buen plato. Sí, buen plato. Esto, cuando lo preparen y lo prueben y lo coman, les va a fascinar. Huele. ¿Eh? Huele, aroma. Huele. Sí, aroma. Entonces, está. Ahora, arriba, tomate. Para ponerle aquí arriba. Sí. Wow, ya se ve. Maravilloso, ¿eh? Ahorita, tomate salsa. Tomate salsa. Ajá. Un cuchara. ¿Solo una? Uno, no. una y media. Entonces, poquito sal. Después, un vaso de agua. Sí. Después. Muy bueno. Es como un caldo para sí meterlo al sí, horno. Sí, abajo, sí. Ajá. Después, una cuchara arriba, sabor. Entonces, pues. ¿No? Y esto se va al horno. Sí. ¿Cuánto tiempo? 180 grados, 200 grados horno. Ajá. 25 minutos terminando. 180 grados. 20-25 minutos. Sí. A 180, 200 ahí. Sí. ¿Sí? Vamos a un resumen porque ya queremos probar estas berenjenas turcas. Thank you.
Bueno, ya solo le va a poner el toque sí. último, que es el yogur hecho por Gürtel. Entonces, esta. Vean la consistencia del yogur. ¿Sí? No, guitar. Yogur. Y me estaba diciendo que va muy bien con un poco de arroz, ¿verdad? Sí, un poco de arroz, entonces muy bueno, sabor combina, muy bueno. Está. Está. Bueno, wow. Provecho. Gracias. Bueno, pues sí. Salud. Sí. Salud. Muchísimas gracias.